¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Estáis listos para disfrutar en Mundo Pocoyó? ¿Sí? Pues veamos qué sorpresas tenemos hoy. A ver qué color elegís. ¡El rojo! Un episodio de Pocoyó. ¡Perfecto! ¡Vamos a verlo! Hoy no es un día cualquiera. El sol luce con fuerza y hace mucho calor. Ahí está Ellie en su hamaca. Nada como un abanico para mantenerse fresca. ¡Hola, Ellie! Ellie, ¿has visto a Pocoyó? Es extraño. A Pocoyó le encantan los días calurosos. Probablemente está con Pato. ¡Cuídate, Eli! Ahí está Pato. El calor no le sienta muy bien. Hola, Pato. ¿Has visto a Pocoyó? Lo siento, Pato. ¿Eso es un no o es un...? Verás, Pato, no acabo de entenderte. Está bien, Pato. Vale. Seguiré buscando. Disculpa las molestias. Me pregunto dónde estará Pocoyó. ¡Por fin! ¡Aquí está Pocoyó! Hola, Pocoyó. Hola, Lula. Hola. Mirad. Es la flor musical de Pocoyó. ¡Flor! ¡Música! Pocoyó adora a su flor musical. ¿Sabéis? La flor musical de Pocoyó es única en todo el mundo. Ya no queda agua, Pocoyó. Música. Sí, no estaría mal un poco de música. Sería muy agradable. Pero sin agua, tu flor musical ya no es musical. ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyó para que su flor vuelva a ser musical? ¡Agua! ¡Necesitan agua! ¡Más agua! Me lo temía. Con tanto calor, el grifo se ha secado. Pero por lo menos has podido llenar tu regadera. ¡Flor! Pobre pato. No puede más. ¡Oh, Pocoyó! Eres muy amable dándole un poco de tu agua a Pato.
¿Qué estará tramando Eli? ¡Ah, claro! Eli se va a dar un agradable baño para calmar el calor. Es una idea muy refrescante. Si algo le gusta a un elefante, es un buen baño. Oh, vaya. No hay agua. Ay, adiós al baño de Eli, con las ganas que tenía. ¡Esa idea es genial, Pocoyó! ¡Tú sí que sabes! Pero no deberíamos ver cómo está... ¡Fol! No hay agua. Pocoyó ha usado toda el agua para ayudar a sus amigos... Y ahora no puede regar su flor. No te preocupes, Pocoyó. Seguro que alguien te ayuda. Tienes muchos amigos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó quién está dispuesto a ayudarle? ¡Eli Pato! Bien, eso ha estado muy bien. Pero creo que la flor necesita algo más de... ¡Es increíble! Con amigos, hasta la magia es posible. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Otra vez toca elegir. El amarillo. Vamos a cantar con Pocoyó y sus amigos. Si tiene un maldito.
¿Cuál escogemos ahora? ¡El rojo! ¡A disfrutar con un episodio de Pocoyó! ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Vuelta! ¡Claro! Me pregunto qué habrá detrás. ¿Creéis que Pocoyó debería abrir la puerta para averiguarlo? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! Una puerta para ver el cielo. ¡Qué extraño! Pero, ¿y el cielo? ¿Dónde está? Espera. Creo que Pato quiere seguir mirando los peces. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó a dónde ha ido Pato? ¡Se marchó por la puerta! ¡Se fue! ¡Pato! ¡Estás ahí! ¡Pocoyó te está buscando! ¡Espera! ¡Pocoyó! ¡Pato acaba de estar aquí! ¡Os habéis cruzado por los pelos! ¡Espera! ¡Pato! ¡Pato! ¡Ah! ¡Pocoyó! Me temo que Pato se te ha vuelto a escapar. Ya, esta puerta es muy, pero que muy rara. ¿Abrimos otra vez? ¡Ahí está! ¿Pato? ¡Está justo ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Ja! ¡Más puertas! ¡Venga, vamos, Pocoyó! ¡No puedes rendirte! Eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido?
es pato. Sí, creo que tenéis razón, parece pato. Quizás deberías pedir ayuda a Pocoyo. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fantástico! ¡Eli ha encontrado a Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli que es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Bravo por Pocoyo y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a seguir jugando! ¡El azul! ¡Super Pocoyo! ¡Todos atentos a su consejo! Me parece que solo nos queda uno. ¡El morado! ¡Un episodio de Let's Go, Pocoyo! ¡Vamos a aprender un poco de inglés! Look, it's Pocoyo. Hello, Pocoyo. Hi. What is it? What do you see, Pocoyo? Wow. Toys. What is that? A hula hoop. Amazing. And that? A kite? What a lovely kite. Kite! Yay! Pato has a skipping rope. Skipping rope! What fun! Wonderful! Hi, Ellie. Ellie, Ellie, Ellie! Search, search, Ellie! Pocoyo wants you to search for a word on your computer. Seesaw! 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 Ellie is searching for a seesaw. Seesaw! Yes, that's it! A seesaw! What fun! Pocoyo would like to see a slide. Whoa! This is a big slide! Whoa! Thank you, Ellie! Yes, thank you, Ellie. Well done! Can you tell me what that is? Hula hoop! That's right! It's a hula hoop! Oops!
And what is that? Kite! It's a kite! Yes, it's a kite. Oh, dear. Can you tell me what that is? A skipping rope! It's a skipping rope! A skipping rope, that's right. Oh my, poor Pocoyo. Animals, dot to dot. Hello, Pocoyo. Oh, I see. You're concentrating on that picture. Do you know what it is? Why don't we connect the dots to finish the drawing? How about now, Pocoyo? Do you know what animal it is? No? Let's connect more dots. Now do you know what animal it is, Pocoyo? Can you tell Pocoyo what it is? It's a panda bear. That's right. It's a panda. Panda! Ellie wants you to try the hula hoop again, Pocoyo. Hula hoop! Now try to fly the kite again, Pocoyo. Kite! Not bad! Now the skipping rope. Skipping rope! Yay! Bravo! What fun! Now it's playtime. Come on and play with your friends. You can choose one or try all the different toys. You can try the hula hoop, you can try the skipping rope, you can try to fly a kite, try the seesaw or the slide. Hula hoop, skipping rope, slide. You can try the hula hoop. You can try the skipping rope. You can try the skipping rope. You can try to fly a kite. You can try to fly a kite. Try the seesaw or the slide. Ha sido genial. ¿Os lo habéis pasado bien? Hasta la próxima entonces. Adiós.